que me espere, porque entonces yo voy a tomar la delantera. La mañana del viernes 3 de septiembre del año 2021 zarpó la lancha de nombre Thor desde Higuerote, una zona costera del norte de Venezuela ubicado en el estado Miranda, cuyo destino final era la isla de la Tortuga. Se declaró en el zarpe que iban a bordo 8 personas, pero en realidad iban 9. En el documento entregado a las autoridades náuticas antes de zarpar la embarcación se encuentran los nombres de Marieli Beatriz Chacón Marroquín, su esposo Remis Camblor Gorrín, quien manejaba la embarcación, los dos hijos del matrimonio, uno de 3 y el otro de 6 años, una pareja de amigos identificados como Alejandro Osorio Graterol y Vianney Carolina Dos Santos, además de 2 empleados, José Javier Marcano Narváez y Verónica Martínez. Más tarde se comprobaría que existiría otra persona dentro de la embarcación, el joven Juan Manuel Suárez, quien también era empleado del matrimonio Camblor Chacón. Debido al fuerte oleaje, por un momento decide el grupo regresar a tierra firme, pero David toma la decisión de seguir rumbo a la isla de la Tortuga. Según narra la sobreviviente del naufragio, Verónica Martínez, a mitad de camino la lancha se partió en 2 y comenzó a hundirse rápidamente. También que comenzaron a pedir ayuda por radio, pero nadie le respondió. Esto provocó que los tripulantes entraran en pánico y se lanzaran al mar, un mar que a los pocos días se tragaría el bote y luego a la mayoría de ellos. 6 de las 9 personas ya a la deriva deciden atar las cabas o cooler al botecito donde se encontraba Marieli con sus hijos, pero por lo fuerte del oleaje deciden desamarrarla. La cava donde se encontraba la niñera de los pequeños tenía comida, pero la mayoría se perdió a causa del agua salada que entraba en la improvisada embarcación. Los únicos alimentos que lograron salvarse fueron un jugo, un refresco y un pedazo de pan, todo esto para ser repartido entre las 9 personas. Solamente 2 días durarían estos alimentos. De día era más aguantable la caótica situación, ya que por las noches los peces mordían las piernas de los náufragos. Una vez que se les acabaron los alimentos, los sobrevivientes comenzaron un proceso de hidratación, el cual consistía en tomarse sus propios fluidos corporales para poder mantenerse hidratados. Es importante resaltar de que Marieli no solamente amamantó a sus hijos, sino que también lo hizo con su niñera y con su esposo cuando se acabaron los alimentos, a fin de que se mantuviesen con vida. A la deriva pasaron las horas. La desesperación dio paso al miedo. Ese día, Javier Marcano intentó buscar ayuda. Se alejó nadando a pesar de que le pidieron que regresara. Esa fue la última vez que lo vieron. Así llegó la primera noche. Para superar el miedo, los sobrevivientes conversaban sobre sus proyectos. Alejandro y Vianney contaron sus planes sobre ser padres, mientras los niños dormían protegidos por sus padres, ajenos a todo miedo. El grupo mantenía la esperanza de que pronto comenzaría la búsqueda, pero no fue sino hasta después de 2 días, o sea, el domingo en la tarde, cuando las autoridades se dieron cuenta de que la lancha Thor no había regresado. Fue en ese momento cuando se denunció la desaparición. Esa noche, Juan Manuel Suárez se ahogó. El lunes, Vianney Dos Santos falleció ahogado. La niñera y David trataron de darle los primeros auxilios a Vianney, pero ya era demasiado tarde. Ya se había ido. Su esposo, Alejandro Osorio, se encontró con su esposa muerta y la tomó entre sus brazos para alejarse junto a ella, desapareciendo en medio del sol abrasador. Más tarde, Remis David decidió buscar ayuda. No quería dejar morir a su familia, y a pesar de que su esposa Marieli no quería que se fuera, terminó cediendo. Tras despedirse con amor,
partió hacia el mismo destino de quienes se alejaron antes. Al rato que se fue David a buscar ayuda, Marieri le pregunta a la niñera que si David había salido por la puerta delantera o trasera. La niñera le sigue la corriente a la madre delirante. Ese día, al caer la noche, no la escuchó más. Cuando amaneció, Verónica, la nana de los niños, tocaba con el pie la cabeza de Marieri, esperando que reaccionara, pero se encontraba inerte. Es allí cuando se da cuenta de que el niño de 6 años estaba tranquilo, pero no así la bebé de 3. La mayor preocupación de Verónica era que la niña no se lanzara al agua, ya que la pequeña era muy hiperactiva. Es entonces cuando la niñera, en su desesperación porque los niños se quedaran tranquilos, que les ordena que se siguieran alimentando de su madre. Una vez rescatados y en tierra firme, los niños Verónica y Marielis fueron trasladados al hospital de Pariata, ubicado en el estado La Guaira. La autopsia realizada al cuerpo de Marieli Chacón arrojó como causa principal de muerte un colapso general de sus órganos vitales por falta de electrolitos producto de la deshidratación. Según información del vicecomodoro Luis Guillermo Inciarte, secretario de la Organización de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela, ONSA, la embarcación Thor pasó a 14 kilómetros de la tortuga sin darse cuenta y siguió navegando hacia el norte. También informó que la nave no disponía de suficientes salvavidas ni de balsas. Tras conocerse la desaparición de Thor, el 6 de septiembre comenzó la labor de búsqueda. En la tarde, un avión Turbo Commander que regresaba de los Roques avistó un objeto blanco en el mar. Tomó una foto y anotó las coordenadas. Esto fue lo que sirvió para que al día siguiente la aeronave del servicio SAR del INAC diera con las 4 personas a la deriva y lograran el rescate, el cual estaría a cargo de los bomberos marinos del estado Miranda a bordo de un helicóptero perteneciente a esta gobernación y de un buque costero perteneciente a la Armada Nacional Bolivariana. El viernes 3 de septiembre, en horas de la mañana, zarpó la embarcación Thor, siglas AGSM-RE-0733, desde Higuerote, estado Miranda, rumbo a la Isla de la Tortuga, con 9 tripulantes a bordo. El martes 7 de septiembre, a 55 millas náuticas al norte de Masparro, fueron rescatadas 4 personas, entre ellas 3 con vida, 2 niños y un adulto, y abrazado a ellos, el cuerpo de una mujer valiente que luchó hasta el final por salvar la vida de sus hijos y de otras personas más. El 11 de septiembre del año 2021, a los 40 años de edad, deja de existir Marieli Beatriz Chacón Marroquín, producto de una deshidratación severa.
Mariel y Beatriz Chacón Marroquín, quien nació un 17 de julio de 1981 y se nos fue un 6 de septiembre del año 2021. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones, le des a me gusta y dejes tu comentario. El helicóptero de Transcendencia ya está en el cielo. Atención, para los que van de este a oeste, les avisamos que la Fajardo no es buena alternativa, pues se encuentra completamente congestionada. Lo mismo que la avenida Francisco de Miranda, que presenta congestionamiento a la altura de Altamira. También la Baral y la Plaza Venezuela no se queda atrás.